cientos, miles de empleos van a desaparecer en los próximos años. La automatización está llegando a nuestro país y se estima que 1.300.000 chilenos tiene alto riesgo de ser reemplazado por una máquina, un proceso que ya está generando conflicto en las empresas. 17.000 trabajadores paralizados por una negociación colectiva que no prosperó, que desencadenó la huelga más grande en la historia del sector privado en Chile. En Walmart los ánimos no son los mejores, hay descontento y un factor está cruzando la discusión. En enero, Líder inauguró su primera sucursal 100% autoservicio, sin cajeros. La automatización está llegando al comercio. Nosotros no estamos en contra de la automatización, no estamos en contra de la nueva forma del trabajo. Queremos hacer parte, somos parte, queremos trabajar, pero con derecho a garantía, con beneficios, y no que el costo de esto lo asumamos nosotros como trabajadores. Máquinas, robots, programas, algoritmos que cada vez están reemplazando a más trabajadores. Según Clapes UC, los empleos en Chile en promedio tienen más de un 42% de probabilidades de ser automatizados. El transporte, almacenamiento, minería y agricultura son los que corren más riesgo, pero no son los únicos. Van a haber trabajos de alta calificación que en el futuro van a ser reemplazados. Por ejemplo, en el caso de los abogados, están siendo sustituidos en algunas tareas por los algoritmos, por ejemplo, la revisión de contratos. Pero hay datos aún más preocupantes. El 17% de los trabajos en Chile, es decir, más de 1.300.000 personas, tienen riesgo alto de ser reemplazados por una máquina. Vivimos en un mundo complejo, de cambios muy rápidos, muy ágiles. Ahora hay que ver qué se hace con esa gente, digamos, con los trabajadores en la reconversión. Yo entiendo que en algunas empresas se le ha asignado otras labores. Pero muchos otros no. Un desafío para las empresas, realizar una transformación que no desencadene conflictos ni cesantía. Yo creo que el país llegó tarde. Yo hago un llamado a todos los actores sociales, políticos, congreso, gobierno, a no hablar más de pérdidas de empleo y empezar a hablar de la reconversión de empleo. ¿Cómo reconvertimos empleo para que no lleguemos a hablar de pérdidas de empleo? Cambios que el gobierno busca abordar a través del CENSE. Más de 200 millones de dólares destina el Estado para programas de capacitación. Aprovechémoslo bien. Las empresas tienen la obligación de hacer un buen uso de esos recursos. Los sindicatos, los trabajadores tienen también el derecho a exigir buena capacitación, pensando en lo que ellos necesitan. El mundo laboral se transforma, cambia y el desafío está en soportar el embate de esta verdadera ola tecnológica. En tanto, por 5 votos a favor y 1 en contra, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo con que...